buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Yo amo esas imágenes que nos entrega el canal Parque Telemedellín. Ahí teníamos un pájaro loco, como llamábamos en aquella época. Qué bueno podernos conectar a esta hora con ustedes, poder estar sintonizados y ustedes, obviamente, cada día aprendiendo aquí a través de Mi Parque, tu casa, más herramientas para que ustedes día a día tengan hábitos saludables. Eso es lo que más queremos. Por eso les pedimos que se sigan conectando, que se sigan vinculando al programa, que nos llamen, que nos pregunten, porque eso nos gusta y nos apasiona. Recuerden, la línea telefónica 268-6033. Señorita, estás hermosa hoy con ese cabello así liso y todo, sí. Y ese morado te queda bonito. Ay, mano. Pues, muy linda, mano, muy linda. Me está echando aquí flores y yo siempre le digo, bueno, ¿qué se quiere tomar? A ustedes, aprovechando ese comentario que acabo de hacer, aprovechen este momento para que calienten ese chocolatico, ese cafecito o ese té y se queden ahí conectaditos con nosotras porque traemos temas muy buenos en el programa. Hoy, jueves 18 de marzo, ya sentimos que es viernes, ¿cierto, Manu? Sí, a mí se me fue hablando esta semana. Estamos llegando a ese puente que estamos esperando por años, el primer puente que vamos a poder disfrutar. Ajá. Y que no estábamos en pandemia, no estábamos ahí encerrados. En pandemia seguimos, pero ya podemos un poquito con más permiso eso, pero eso es lo que nos gusta, para que ustedes se sigan cuidando y siendo responsables con eso. Los temas del día de hoy, que vamos a hablar, migraña crónica, ese dolor de cabeza, ¿cuál es la diferencia de ese dolor de pronto casual y cuando ya se vuelve crónico? Que sí, que no debemos estar atentos con eso, ¿cuándo alzar la mano y buscar al especialista? Así es, y también vamos a hablar de una campaña que viene realizando el área metropolitana en los 10 municipios, una campaña dedicada a fortalecer esa salud mental y convivencia de los ciudadanos, sobre todo por este tema de pandemia. Vení, hablemos, aquí te escuchamos, de eso vamos a hablar más adelante. Así es, y también la energía de los animales, cómo ellos nos ayudan en muchos momentos, situaciones que tenemos de tristeza o de alguna enfermedad, cómo ellos, nos dirá hoy un especialista, cómo lo absorben esa energía, cómo podemos también a ellos liberarla de esa energía. Todo esto lo vamos a aprender hoy en Mi Parque, tu casa. Por eso desde ya los iniciamos diciéndoles la frase del día para que se conecten de una vez. Y en la frase del día, el pasado ha terminado, ya no tienes poder en el presente. Los pensamientos de este momento crean mi futuro. Así que muy conscientes de qué estamos pensando, de con qué pensamiento nos conectamos, porque eso es el hoy. Así que a pensar bonito, a querernos y a darnos amor con nuestras palabras. Muy bien, iniciamos de una vez con Mi Parque, tu casa, y nuestro primer invitado, él es Andrés Fernando Franco Vélez, neurólogo clínico. Doctor, bienvenido a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy buenos días a todos, muy buenos días a los televidentes, muchas gracias por la invitación, Manuela y Luis. Doctor, vamos a hablar del tema del dolor de cabeza y más cuando hablamos de una migraña crónica. Empecemos, ¿dolor de cabeza es igual a migraña? No, la migraña es una enfermedad de origen genético. ¿Sí? Y el dolor de cabeza es un dolor que se da esporádicamente sin tener la persona una predisposición genética. Okay. Normalmente las personas que tienen familiares con migraña, es decir, con dolor de cabeza recurrente, dolor de cabeza que da con cierta frecuencia, esas personas probablemente vayan a tener migraña, ¿cierto? La diferencia, una migraña se manifiesta muy claramente cuando es un dolor que da en un solo lado de la cabeza, puede ser en cualquier lado, un día da en un lado, otro día da en otro. El dolor es como un latido, como es pulsátil, ¿sí? Es intenso, da con ganas de vomitar, con frecuencia da vómito, no necesariamente, pero con frecuencia. Molesta la luz, molesta el ruido y algunas veces el dolor se puede ser precedido minuticos antes de lucecitas, de estrellitas que ve la persona en sus campos visuales. Doctor, ¿cuáles son? Pues ahí nos hablabas de una causa que puede ser hereditaria, pero ¿qué otras causas dan la migraña, se presenta la migraña? Generalmente el origen es genético, una persona, digamos, que nace predispuesta a sufrir de migraña, nace y muere con ella. Normalmente una persona que está predispuesta, que tiene antecedentes familiares, que tiene personas que sufren en su familia, que sufren de migraña, puede estar ya predispuesta a sufrir dolor de cabeza en el transcurso de su vida y pueden pasar muchos años, meses o semanas sin el dolor de cabeza, pero con las circunstancias, digamos que hay factores que pueden desencadenar esa migraña, ¿cierto? Sí. No son la causa, pero son factores que la desencadenan, como el trasnocho,
El hambre, por ejemplo, o el ayuno, cuando las personas se demoran para desayunar, para almorzar, eso también puede ser un factor que desencadena el dolor de cabeza de una persona que está predispuesta, que sufre de migraña. El calor. ¿El dulce? El dulce, las chocolatinas, las salsas, los condimentos, los lácteos, las grasas, sí. el maní, el banano, ¿cierto? Son factores que pueden predisponer. El estrés, una persona que no sufre de migraña se estresa y no le da dolor de cabeza, de pronto le da otras cosas, pero no le da dolor de cabeza. Sí. A una persona que está predispuesta le va a dar dolor. Las personas que tienen, que se preocupan mucho, ¿cierto? Son personas que les da dolor de cabeza. Doctor, ¿en qué momento, y hoy lo titulamos así, migraña crónica, en qué momento nosotros pues ya identificamos que somos migrañosos, que nos puede desencadenar ciertos episodios de migraña, pero cuando hablamos de crónico, cuando ya tenemos que estar muy atentos con eso, cuando eso ya pasa la línea, ¿cuándo es que debemos reconocer que ya no es una migraña ocasional, por decirlo así? Muy bien. Hay que diferenciar la migraña episódica, que es el dolor de cabeza que da menos de 15 días por mes. Cuando hablamos de migraña crónica no significa que sea grave, ¿cierto? Okay. Significa es el número de días que esa persona tiene dolor de cabeza o que le da dolor de cabeza más de 15 días por mes. Cuando una persona sufre dolor de cabeza 15 días del mes o más, ahí decimos que tiene migraña crónica, ¿cierto? En esos casos, pues hay que abordar el tema diferente, porque cuando la migraña se vuelve tan frecuente, cambia de características, ¿cierto? El dolor no es en un solo lado, sino que puede ser en toda la cabeza o en el lado de atrás, en la región occipital. El dolor cambia, ya no palpita muchas veces, sino que se vuelve, es opresivo, siente que como un peso en la cabeza o siente que lo oprime en la cabeza. Con mucha frecuencia la persona tiende a percibir dolores de diferentes características. Las personas con frecuencia notan que sienten picadas momentáneas en la cabeza que duran pocos segundos. Entonces, normalmente cuando la migraña se vuelve crónica, digamos que se transforma, cambian las características del dolor. Ya deja de dar tantas náuseas, deja de dar tanto vómito, ya no molesta tanto con la luz, no molesta tanto con el ruido. Y además el dolor tiende a volverse más leve, más moderado, ya no es tan intenso, pero comienza a ser muchas veces diario, hasta todos los días se puede presentar. Y en esos casos hay que identificar qué factores desencadenan ese dolor de cabeza. Uno de los factores más importantes son las personas que sufren, por ejemplo, de problemas para dormir. El insomnio es un factor que tiende a perpetuar la migraña, entonces es muy importante que los problemas para dormir se controlen cuando la persona tiene el dolor de cabeza más de 15 días por mes o casi todos los días. Es muy importante también controlar la ansiedad, la depresión, que son factores que acompañan el 50% de las personas que sufren de migraña crónica. Está vinculado. Es muy frecuente, claro. Entonces, para que la migraña crónica mejore, hay que tratar la ansiedad, hay que tratar la depresión, hay que identificar qué factores adicionales están generando ese dolor. Si la persona, por ejemplo, tiene obesidad, esas personas deben disminuir de peso, porque la obesidad también puede generar aumento en la presión dentro del cráneo, y eso también puede hacer que el dolor se cronifique. Doctor, ¿cuándo preocuparse? O sea, muchas personas nos están viendo y dicen, yo sufro de migraña, y a veces digo, qué miedo este dolor tan fuerte que estoy sintiendo. Inclusive, antes de comenzar la entrevista, yo le dije, a mí nunca me daban dolores de cabeza. Cuando me dio COVID, yo dije, qué susto. Yo tenía dolores de cabeza que yo me tomaba lo que fuera y no se me quitaba un día completo. Esas personas que se están preguntando, bueno, ¿cuándo me preocupo? ¿Cuándo es un peligro sentir una migraña crónica? Las personas que mayores de 60 años o mayores de 50 años que comienzan a sufrir de dolor de cabeza son personas que deben consultar al neurólogo o al médico, porque en gran parte de estos casos van a requerir una tomografía de cráneo, ¿cierto? Y algunas veces una resonancia cerebral, ¿sí? Las personas en el que ese dolor de cabeza aparece súbitamente, a eso se le llama un dolor de cabeza tipo relámpago, que es un dolor que aparece y en menos de un minuto el dolor alcanza la mayor intensidad,
Esas personas deben consultar al médico por urgencias. Eso indica que puede haber una hemorragia en curso dentro del cerebro, por ejemplo. Las personas que su dolor de cabeza aumenta, por ejemplo, con la deposición o cuando tosen o cuando estornudan, eso también es un signo de alarma de dolor de cabeza. Cuando el dolor de cabeza se acompaña de síntomas en la mitad del cuerpo, cuando hay entumecimiento o hormigueo en la mano y el pie derecho o en la mano o el pie izquierdo, también es importante. Cuando la persona tiene dificultad para hablar durante pocos segundos y además de eso se acompaña pues de dolor de cabeza. Básicamente esos son como los signos de alarma que siempre debemos tener. Muy bien, claro. Doctor, tenemos llamada a esta hora. Luz Elena Guzmán desde Copacabana, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y ustedes? Muchas gracias, felicitaciones por el programa, por todos los temas que andan, que siempre fascina el programa. Doña Luz Elena, mi Dios le pague a usted, ¿qué pregunta tiene para el doctor? A ver, qué bueno, quisiera saber qué cuidado debe tener una persona que tiene tanta migraña como mí. ¿Tanta migraña como su hijo? Sí, mi hija, le hago su hija. Migraña. Sí. O, queremos hacerle alguna pregunta como para... A ver, es importante siempre evitar los factores desencadenantes, Luz Elena. Lo primero es evitar lo que ya habíamos mencionado previamente, evitar comer a las horas fijas, a las horas estipuladas, evitar la exposición prolongada al sol o al calor. Sí, evitar todos los alimentos que ella identifique que le puedan generar dolor. Que esté tranquila, evitar el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, dormir bien. Esas son tal vez las recomendaciones que siempre se deben presentar. Si el dolor se está presentando más de 5 días por mes, su hijo va a requerir manejo con medicamentos preventivos para que ese dolor sea menos frecuente. Y sobre todo, y es una recomendación que yo sí les hago, y además pues por toda la situación que pase, no se automedique, busque al profesional, no haga lo que el vecino le sirvió, todo situación y caso y cuerpo es diferente, entonces tómese esta pastillita que el otro le sirvió, que el primo le sirvió, y eso no funciona así, entonces realmente es busque al profesional, es una de las grandes recomendaciones. Doctor, redes sociales para que todas las personas se conecten con usted. Centro de Neurología en Facebook y ¿sí? Centro de Neurología 01 en Instagram. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por esas buenas recomendaciones. Yo no tenía ni idea que se podía ligar tanto el dolor de la migraña y estos síntomas que se presentan también con el tema de la depresión, de todo esto. Así que tenemos que prestar atención. Nos hacen una última pregunta, doctor, y es, ¿esto tiene una cura total o solo es tratable? Una persona que sufre de migraña pues, se debe cuidar toda la vida porque va a estar predispuesta a que le dé dolor de cabeza, entonces se debe cuidar toda la vida. Ok, maravilloso. Perfecto. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con muy buenas recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque estamos hablando de salud, de regalarle buenos alimentos a nuestro cuerpo, y por eso en esta mañana nos tiene muy buena recomendación Patricia, como siempre, buenos días, bienvenida. Lisa, muchísimas gracias por la invitación y estoy feliz, además porque el tema es súper para este producto. Bueno, maravilloso, cuéntanos por qué la Vita inclusive conecta con nuestro tema anterior. Mira, a veces resulta muy difícil, por ejemplo, en mi caso particular, sí, que yo sufro de migraña crónica, y la verdad es que ha sido muy complejo toda esta situación, pero yo soy más recurrente a la medicina tradicional, a la medicina que es más natural, okay, porque no intoxica nuestro organismo. Pues la Vita Francesa de Dominus Natura, que llega en estos momentos, tiene alto complejo B, que mejor dicho, nos ayuda a reparar todos esos sueños atrasados de años, de meses. Incluso, Luisa, ¿no te pasa cuando tenemos mucha actividad física y llega la noche,
donde ya queremos descansar, donde ya queremos estar muy cómodos y no conciliamos el sueño. Bueno, es que no dormir es uno de esos factores desencadenantes de la migraña, como lo estábamos hablando hace un ratito. Entonces, es uno de los beneficios que nos trae la Vita Francesa. Claro que sí. En mi caso, por ejemplo, muy particular, la ansiedad. Sí. La ansiedad genera estrés, cansancio, dolor de cabeza, migrañas. O sea, es algo que la verdad tenemos en sus manos la respuesta para poder ayudar a que nuestro cuerpo se desintoxique, pero de una manera mucho más natural. Resulta que a veces los fármacos en exceso pueden causar mucho daño a nuestro organismo, pero la Vita Francesa de Dominos Natura, recuerda Luisa y televidentes, que Dominos Natura tiene registro INVIMA como alimento, más no como medicamento. O sea, es algo, es un plus de nuestra marca que nos permite reactivarnos sanamente y de una forma mucho más natural. Me encanta, eso quiere decir que no solamente las personas adultas, sino que también los niños pueden consumir la Vita. Mira, la Vita Francesa la podemos consumir todos, hasta los chiquitos desde los 5 años de edad. Imagínate, o sea, es algo que es prácticamente, es como una capsulita en vitamina que hasta los mismos niños en edad de crecimiento la pueden consumir. Me encanta algo también y es el sabor, porque normalmente decimos, ay, bueno, sí, es alimento, pero es que sabe tan maluco, o es ácida, o es amarga. Hablemos un poquito de ese sabor que tiene la Vita Francesa. Mira, la Vita Francesa, nuestra Vita Francesa tiene un sabor natural, es masticable. Uh-huh. Recuerda que el complejo B a veces se puede inyectar, pero sí, es doloroso, es muy costoso. Mientras que la Vita Francesa, en una sola pastilla, tiene todas las vitaminas y el complejo B, incluso hasta la vitamina E, que nos sirve para ayudar a mejorar el aspecto de nuestra piel. Sí. Es muy fácil, es muy simple. Adultos, dos veces diarias, okay, una en la mañana, otra en la noche, y los chiquitos, mejor dicho, que sea la primera vitamina del día, en la mañana. Maravilloso. Simplemente es eso. Bueno, Patri, todos están ahí conectados, quieren consumir este alimento. ¿Cuántas pastillitas me trae una caja? Una caja trae alrededor de 20 pastillas. Recordemos, Lu, televidentes, que no es suficiente con solamente consumir una sola caja. Uh-huh. Recordémosles a todos los televidentes que una sola caja de alto complejo B, que es la Vita Francesa, uh-huh, cuesta alrededor de los 30,000 pesos y no es suficiente. Regalemos salud y bienestar. Aprovechemos esta semana, que es la semana o el día especialmente mundial del sueño, que es reparador. Aprovechemos, regalemos salud y bienestar a nuestro organismo sin intoxicar nuestro cuerpo. Bueno, siempre tienen muy buenas recomendaciones, siempre traen muy buenos precios, pero además trae regalos para todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa. ¿Qué como nos traes siempre hoy? A los consentidos de los televidentes de Mi Parque Tu Casa le estamos ofreciendo 5 cajas de Vita Francesa, que vienen a ser 100 unidades de pastillas. O sea, esto quiere decir que es un tratamiento completo para la familia. Uh-huh. Y si son de las 25 primeras llamadas, tienen dos opciones de regalito. Es algo muy especial. Miren, primero regalemos salud y bienestar. Y luego viene el entretenimiento. Cuando ustedes llamen, dicen, quiero el bafle o quiero la diadema. Cualquiera de los dos. Por 59,900 pesos, eso no es nada. Eso es un regalo. Regalemos todo lo que es bienestar. Marcando ya mismo a las líneas 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689. No cobramos el domicilio. Maravilloso, eso nos encanta. Patricia, es un alimento para toda la familia. Entonces, esa invitación, que no sea solamente para la abuelita o de pronto para esa tía que está sufriendo de migraña, de insomnio, sino que es para toda la familia. Toda la familia, hasta los niños. Miren, eso es un complemento ideal. Casi que se va a convertir en algo vital para nuestra vida diaria, saludable y de armonía. Bueno, ahí tenemos para los adultos, serían con todas las cajitas dos por día, 50. Dos por día, sí. ¿Cierto? Y para los chiquitos, una diaria. Bueno, maravilloso. Recordemos nuevamente el valor y las líneas telefónicas a donde se deben comunicar. Todo este tratamiento completo, 59,900, y te vamos a obsequiar el bafle o la diadema, marcando ya mismo al 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. Regalemos salud y bienestar. Marcando ya mismo, estamos las líneas abiertas a partir de estos momentos. ¿Y no nos cobran domicilio? Nada, el domicilio totalmente gratuito, hasta la puerta de su casa, con todas las normas de bioseguridad. Patricia, gracias siempre por estas buenas recomendaciones. A ustedes. Regalemos salud. Gracias. Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Con
Continuamos y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, 268-6033, la línea telefónica para que usted nos llame, para que se comunique con nosotros, para que hablemos. Además, porque hoy nos unimos a esta campaña y hoy hacemos un llamado para que usted, desde su barrio, desde su casa, aproveche esta iniciativa y este proyecto que se está realizando desde el área metropolitana. Y por eso saludamos a esta hora a Andrés Felipe Álvarez, subdirector de Planeación Integral del Área Metropolitana. Subdirector, pues bienvenido y vení, hablemos. Vení, hablemos. Muy buenos días. Buenos días. Manuela, a Luisa, a todo el equipo técnico del programa y obviamente a todos los televidentes. Vení, hablemos. Una campaña que ustedes están realizando en este momento. Aquí te escuchamos. ¿De qué se trata esto y por qué es tan importante esta estrategia que está saliendo desde el área metropolitana? Sí, Manuela. El año pasado, producto de toda la pandemia, pues nos hicimos muchas preguntas desde el área metropolitana de cómo podíamos contribuir a una situación crítica de todos los habitantes metropolitanos, de Colombia, del mundo. Es una situación que nos ha tocado a todos. Nosotros en nuestro plan de gestión tenemos una estrategia de salud metropolitana y decíamos, la prioridad necesariamente tienen que ser los temas de salud mental. Digamos que construimos un proyecto y lo comenzamos a ejecutar este año. ¿Qué es lo que busca? Dos grandes bloques. Uno, un trabajo con el ciudadano, que es el aula móvil, de la cual podemos hablar enseguida. Y otro, una línea amiga para una atención mucho más personalizada. Y otro segundo componente es un trabajo con las administraciones municipales, con las secretarías de salud, con el propósito de fortalecer las competencias de esos profesionales que también hacen un trabajo día a día con los habitantes de los municipios y lo que denominamos apoyo al apoyo. Subdirector, nos mencionaba esa aula móvil que es la que se está, digamos, moviendo a los diferentes municipios, a esos 10 municipios del área metropolitana. ¿Qué contiene? ¿Cómo se desarrolla toda esta campaña a través de esta aula móvil? Muy bien, Luisa. Este es un espacio muy interesante. De alguna manera es como un oasis que nosotros llevamos a los municipios, donde van a interactuar con diferentes sensaciones y se convierte en una experiencia bien interesante. Desde golpearle a un saco de box, desde tener sensaciones auditivas, visuales, de baile, en unas sillas de relajación. Es decir, una cantidad de terapias que nos van a permitir desahogarnos, liberarnos, desfogar energías, para luego llegar a un espacio muy, muy interesante y es consultas con los psicólogos, con los profesionales, que eso obviamente lo decidirá cada uno de los ciudadanos que quiera o que haya pasado mejor por esa experiencia. Subdirector, pues acá estamos viendo imágenes de algunos de los recorridos que ustedes han realizado hasta el momento y también, pues de alguna forma, la invitación es solamente para esas personas mayores que sintieron de alguna forma que el encierro les causó y que les produjo ansiedad, de que en este momento necesitan liberar y lo hicieron muchas veces en casa y vimos cómo se aumentó la violencia intrafamiliar, pero hoy estamos haciendo con esa estrategia de que se acerquen a esto, de que se vinculen y que puedan liberar toda esa energía que muchas veces tenemos acumulada. Entonces, ¿a partir de qué edad es la invitación? Cuando llegue esa aula móvil, cuando lleguen ustedes a hacer esta campaña, ¿a quiénes están invitando? La idea es que sea a partir, digamos, de toda la experiencia de 14 años, pero okay. Igual tenemos unos espacios donde pueden estar también niños a través de la pintura, sí, y a través de otras actividades. A través de la experiencia queremos desatar procesos, no es una actividad puntual. Hemos encontrado que más de 1000 personas que ya han pasado por allí en cerca de 6 días están replicando los procesos en su hogar. O sea, la cabina de desahogo se convierte en el baño. Entonces, la idea es que no solamente esas mínimo 43.000 personas que aspiramos que pasen por el proceso durante este año lo vivan de manera directa, sino que a su vez lo multipliquen en su hogar, porque esas estrategias son bien interesantes, sencillas y nos sirven a todos. Subdirector, proteger la salud mental es muy importante para todos los ciudadanos y nos dimos cuenta, digamos que, de esa importancia precisamente en estos tiempos difíciles de COVID-19. Me encanta que nos mencione esas diferentes actividades porque muchos en las casas se deben estar diciendo, no, pero es que yo estoy bien, o sea, a mí no me pasó, pero ¿cuáles fueron esas realidades que ustedes encontraron en estos primeros días, sobre todo en esos conflictos familiares, que también de eso hablamos, de la convivencia sana en las familias y que también es una invitación de esta campaña? Claro, Luisa, mira, el proyecto surge precisamente por identificar esas necesidades que todos sabemos. Uh-huh.
unos niveles de estrés, unos niveles de agotamiento, unos niveles de conflicto en el hogar, en los entornos sociales, inclusive hasta en los entornos laborales, y surge una estrategia en la cual está la actividad de la que venimos hablando, pero también algo muy importante, el fortalecimiento a los funcionarios, a los profesionales que en el día a día también atienden a las personas en los municipios. Y en esta, ¿qué nos hemos encontrado? Que las personas realmente se liberan, que las personas realmente encuentran un desahogo, y cualquiera que haga el ejercicio, se los digo yo de manera directa, uno empieza cuando llega al saco a recordar cosas, situaciones, personas, y le empieza a dar más duro al saco, ¿no? Entonces, claro, motiva, es una liberación. Entonces, que libere de verdad. La invitación es a que participemos, obviamente en todos los recorridos que a través de los diferentes medios, redes, en fin, estamos comunicando, pero que lo repliquemos en la casa con nuestros entornos, porque es de verdad útil, sencillo y útil. Subdirector, es útil lo que estamos haciendo, útil lo que ustedes están haciendo de llevando esta aula móvil. Entonces, llega esto al lugar, llega esto al barrio, entonces la gente dirá, ve, ¿qué está pasando acá? ¿Eso tendrá algún costo? Es que no, de pronto por entrar allá a hablar con el psicólogo es que me van a cobrar, es que por entrar o sentarme en esa silla para masajear y relajarme me van a cobrar algo. ¿Esto tiene algún costo? No, este es un proyecto completamente gratuito, donde hay una inversión del área metropolitana, un esfuerzo presupuestal importante del área metropolitana, también hay un aporte en algunos componentes también de la corporación que nos sirve de ejecutora porque es un convenio de asociación, pero también es muy importante indicar acá que toda la convocatoria, toda la estrategia va en coordinación con las secretarías de salud de los municipios, de los 10 municipios del área metropolitana. Esa coordinación es clave para alcanzar el éxito de la estrategia. Muy bien, subdirector, ¿qué tal si vemos ese recorrido que ya han realizado algunos en algunos municipios y que seguimos y se siguen vinculando? Y este fin de semana también hay actividad, ahí lo vamos a ver en pantalla, y vemos que hoy viernes 19 desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde estarán en el barrio, perdón, jueves, perdón, pero muy bien, voy a dar el cuerpo, voy a dar el tema de mañana, que es viernes 19 en Girardota, van a estar en el barrio Monte Carlo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y hoy jueves 18 en Barbosa, desde el barrio 30 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuéntame, Luisa, ¿qué días tienes sábado y domingo en dónde? El sábado 20 Copacabana en el barrio Machada, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y el domingo 21 en Bello, en el barrio París La Esmeralda, de 10 de la mañana a 3 de la tarde también. Ya estuvieron en La Estrella, en Caldas y también en Itagüí. Subdirector, ¿puede pasar que las personas digan, venga, yo no quiero esperar, o de pronto no estuvo el día que ustedes fueron ahí, de pronto hay alguna línea, de pronto hay otra opción, otra estrategia, algo que yo pueda alzar la mano y decir, me quiero unir, lo necesito, ¿cómo puedo hacer? Es muy importante, en una línea de atención, en eso estamos articulándonos con los 10 municipios que tienen a su vez una línea de atención, pero queremos centralizarla como una especie de PBX para que se pueda atender a todas las personas. Eso es muy importante, lo hemos llamado la línea amiga, disponibilidad permanente de todos los profesionales de la Corporación Más Humana, más los profesionales que en su momento también dispone cada uno de los municipios. Doctor, cuando en esta actividad con el profesional encuentran a alguien que necesita esa ayuda, ¿cuál es el proceso que sigue? Bueno, hay unos protocolos, sí, a través de los profesionales que están en las unidades, en la unidad móvil, hay una atención a través de profesionales de la psicología. Si se identifica una persona que tiene una, digamos, un cuadro diferente, que amerita un tratamiento profesional, digamos, psiquiátrico, si es del caso, nos cruzamos con las secretarías de salud, y ahí es donde viene también la intervención de la Secretaría de Salud del municipio, y ya será como la ruta y el protocolo frente a la EPS, familiares, en fin, con toda la discreción, con todo el respeto y la individualidad de esa persona.
Eso me gusta mucho, eso. Voy a repetir y voy a mencionar nuevamente esta línea amiga. Recordemos que es una línea de WhatsApp, aprovéchela. ¿Qué tal si usted hoy la anota en este momento y después se la pasa a ese vecino que quizás le pueda apoyar en algo? La tenemos ahí en pantalla para que ustedes también le puedan tomar quizás una foto y la puedan copiar, se las voy a dictar. 310-811-2359, línea amiga de atención psicosocial. Aquí te escuchamos, vení, hablemos. La invitación que les hacemos para que aprovechen esa estrategia y que por supuesto usted de alguna forma pueda exteriorizar tanto lo que siente que está viviendo en la casa, de pronto la situación que esté viviendo con algún familiar. Es momento de alzar la mano y de decir, sí, aquí me está sucediendo, pero también estoy buscando la ayuda para eso. Subdirector, ese mensaje, esa invitación que estamos haciendo a que aprovechen esas estrategias, a que realmente se vinculen a eso y que no tiene ningún costo, y lo único que les estamos diciendo es vengan y ven y hablemos, que aquí los escuchamos. Gracias, Manuela. Sí, reiterarle a todos los habitantes de Medellín, del área metropolitana, que aprovechen esta estrategia, que el aula móvil es una de las acciones que tenemos, pero desde allí se desencadenan otras intervenciones muy importantes. No desaprovechemos la oportunidad. Son dos rondas en cada municipio al mes durante todo el año, o sea que vamos a tener una presencia muy importante. Tenemos una meta mínima de 43 mil, pero estoy seguro que cuando evaluemos al final vamos a superarla con creces. Subdirector, gracias por acompañarnos, por traer esa campaña a todos nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa. La invitación es que todos nos unamos, ya se nos acaba el tiempo. Gracias de verdad por estar en este espacio con nosotros. Muchas gracias, Manuela, al equipo técnico y también a todos los televidentes, muchas gracias y vení, hablemos. Así, vení, hablemos, ahí estaban las redes sociales también en pantalla. No se pierdan esta oportunidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con un tema que nos encanta a nosotras, porque vamos a hablar de la energía animal, de esos seres sintientes que llegan a nuestros hogares muchas veces para absorber energías que nosotros tenemos, y para eso tenemos una enamorada de los animales. Está con nosotros ya Sandra Alba, médica veterinaria, bioenergética, etóloga y maestra de Reiki. Sandra, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta invitación, porque es un espacio donde podemos aclarar muchas dudas. Uh-huh. Sandra, a mí me encantaría preguntarte cómo los animales nos ayudan a transformar muchas energías que a veces tenemos en la casa, situaciones, enfermedades, todo esto que a veces nos llega y como que nos sacude, y resulta, yo creo en eso, a mí me pasó, resulta que es el animalito, la mascota, la que chupa, sí, y absorbe eso. Te voy a empezar tal vez por explicar un poquito qué es la energía. Sí. Porque a veces pensamos que la energía es algo como esotérico, como algo sobrenatural. Sí. No. Resulta que la energía es lo que nosotros tenemos como la chispa de la vida, digámoslo así. Es lo que nos hace mover, vibrar, deprimirnos, ponernos contentos. Esa energía es la que tenemos. Resulta que hay un lenguaje universal que yo llamo como el lenguaje de las emociones. Sí. Y es el lenguaje que todos tenemos, porque todos podemos hacerlo. Y los animales están conectados mucho con ese lenguaje, porque como ellos no tienen un idioma para entendernos de qué estamos hablando, ni que conocieran todos los idiomas. Pero sí tienen centros energéticos como nosotros. Claro, entonces ellos lo miran y lo observan a uno a ver qué lenguaje me estás hablando, qué es lo que me estás diciendo, pero es tu energía la que está viendo. Entonces activan todos esos centros energéticos y empiezan a absorber tu energía disarmónica. Y ahí es donde está tu pregunta. Cuando observamos esa energía disarmónica, nosotros como las personas, como sí, no tenemos esa gran capacidad, sino estamos, digamos, adaptados a eso, ellos sí, ellos ven qué energía tienes tú aposada en el cuerpo. Es decir, las energías con los centros energéticos fluyen por el cuerpo, pero cualquier emocionalidad hace que se detenga esa energía en cierta parte, y eso es como un aposamiento, y eso es lo que detectan los animales. Te ven esa energía y empiezan a absorberla, porque sabe que todo lo que se aposa se daña. Entonces ellos empiezan a absorber con ese amor incondicional para que tú quedes como libre. Es como que ellos se contaminaran. ¿Por qué? Porque la mente es muy bajita. Ellos no ponen tanta mente, ponen mucho corazón, y entonces alcanzan a observar mejor.
Sandra, ¿cómo nos conectamos nosotros y ellos con nosotros en esos campos energéticos? Normalmente escuchamos que, por ejemplo, con los gatos, pues llegan y digamos que nos ayudan con las energías negativas. Pero acá tenemos hoy a Homero, por ejemplo, que Homero, es una raza. Bienvenido, ¿cómo estás? Salchicha, tiene 2 años y medio, y entonces estos perritos llegan a los hogares y cómo empiezan también a transformar esas energías, esas enfermedades, cómo es esa compañía tan importante de esa energía animal para nosotros los humanos. Bueno, los animalitos tienen como, digamos, como esa función. Es como que ven y te hablan y te conectan, como te decía antes, con ese lenguaje. Entonces te empiezan a analizar y a ver cómo eres tan asertiva para ellos, sí. ¿Cierto? Porque uno a veces les da las órdenes y se puede desesperar y decirle quieto, no haga esto, le pegas con el periódico y no sé qué, y el animal lo mira a uno como de qué estás hablando, qué me estás diciendo, porque te alocaste, qué es lo que quieres decir, ¿cierto? Entonces tú te puedes hasta quedar sin voz, de estarlo regañando y todo, y el perro, ni idea. En cambio, si uno ve cuál es, digamos, el lenguaje entre los dos, que haya esa conexión, como de qué es lo que te pasa, por qué le puedo decir, cómo conozco tu ser para saber qué le puedo decir, cómo lo puedo organizar, hay como una conexión y empezamos a ser más asertivos. Y ahí es donde empezamos a fluir las energías. Pero ellos naturalmente lo hacen, o sea, no es como una cosa que ellos sean aprendidas, sino naturalmente lo hacen. Te detectan y empiezan a ver qué te puedo quitar. Escanean. Diga, baja la emoción, te dicen, baja. Hay veces que uno le dice, ay, estoy brava, déjeme quieto, ¿cierto? Y el perro lo mira a uno y se va. Él no dice, ay, le voleo pelo y digo, ay, no, pues tan mal educado, ay, no, ¿por qué me regañaste? No te vuelvo a consentir, ¿no? Él le dice, y la nobleza. No es el momento, me voy, sí. Y después vuelve, ¿ya te calmaste? Claro, yo quiero saber, pues lo decía que ahorita yo lo había vivido en carne propia, cuando yo tengo una gata que se llama Olivia Elena, cuando yo tuve la enfermedad, mi enfermedad fue en la piel y ella también se enfermó en la piel, le dio una enfermedad también autoinmune en la piel, ella absorbió y yo tenía tanto susto que mi gata se muriera y que le pasara algo a ella, que yo decía, no me puede pasar eso en este momento y más en esta situación, que yo le empecé a hablar a ella y a decirle, Olivia, ok que quieras absorber esta enfermedad, pero juntas nos podemos sanar y juntas podemos salir adelante. ¿Qué pasa cuando uno empieza a sentir que el perrito se empieza a deteriorar, se empieza a enfermar porque quizás está absorbiendo algo que nos está escaneando a nosotros? ¿Qué podemos nosotros hacer también para ayudarles a ellos? Bueno, hay muchas formas. Ellos pueden eliminar solamente sacando al parque y sacando todas esas energías, disfrutando un paseo al aire libre, pueden sacarlo. Pero cuando ya la emocionalidad es tan fuerte que uno no la cambie, no la reconozca para que nuestro cuerpo fluya, entonces ellos siguen limpiando, entonces no alcanzo a eliminar porque no me sacaron sino 10 minuticos al parque, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Usamos otras terapias. Hay una terapia que se llama la terapia Reiki, que es una canalización de energía universal para que pase y absorba esas energías o regule las energías del animalito. ¿Qué pasa con esa canalización? Se canaliza la información de qué es exactamente lo que te está limpiando. ¿Qué es lo que te está limpiando? Entonces, cuando tú eres consciente de lo que el animal te está limpiando, la energía circula. Entonces, ya no se aposa. Entonces, el animal dice, ah, ya, no tengo que limpiar nada. Y se puede manifestar exactamente qué puede tener el perrito, qué se le quedó dañadito después de semejante limpieza, qué órganos se afectaron. Muchas personas se deben estar preguntando, pero ¿cómo se hace este tipo de terapia para que ellos puedan soltar todas esas energías que cargaron de nosotros? Bueno, en la terapia Reiki, yo cuando empiezan a llegar al consultorio y hacemos la terapia, yo les digo, bueno, yo les voy a decir que es la terapia Reiki, como dice en el Google, ¿no? Sí. Entonces dice, es una canalización de energía universal que pasa por un sanador, llega por las manos y lo pongo en cualquier ser vivo, animal, planta o persona, y se alivia. Uh-huh. Pero cuando ya salen de la consulta, yo les digo, ¿cierto que no era eso? Exactamente eso. ¿Por qué? Porque a medida que uno va poniendo las manos, coge los centros energéticos del paciente, así como lo estás haciendo tú. Tú pones la manita y él va poniendo, él por ejemplo ahorita le gustaría que lo cogieras en la pancita, entonces tú le pones las dos manitas así
Sí. Exacto. Y él empieza a sentir la energía. Todos podemos hacer Reiki, todos, porque eso está dentro de nuestros genes. ¿Por qué? Porque tenemos energía. Pero ¿por qué es la canalización? Porque es que si tú pasas en todos los pacientes la energía, pues te mueres. Ya quedaste dándole energía a todos los pacientes, ¿cuál fue mi energía? Se me acabó. En cambio, si yo la canalizo, esa energía del universo, pues simplemente pasa por mí como si fuera un conducto y sana. Sandra, de alguna manera ellos nos dan autorización, porque yo veo ahí, por ejemplo, a Homero desde hace rato permitiéndole a Manu pues esa contemplación y ese amor que cuando le está regalando. Uno entra a hacer la terapia Reiki, uno pide un permiso. Sobre todo porque yo a ti te digo, ah, viniste al consultorio y me diste el permiso, ¿cierto? Uh-huh. O me dices, vea, Sandra, mi rey, el perrito no habla, los bebés no hablan, seres que están, las personas que están en inconsciencia. Entonces uno pregunta al ser si le da permiso. Con los animales sucede una cosa, que es que el mismo propietario, el mismo cuidador, se queda aterrado de la manera como reacciona ante ese permiso. Se pone todo inquieto, a veces con lo mismo los gatos, que tú sabes que el gato hace lo que quiere. Entonces sube por el consultorio, baja, huele, todo, y empezamos a hacer la conexión. Y empiezo yo a pedirle mentalmente, para conectarme con su corazón, el permiso. Y él viene, se queda quieto, viene y se acomoda. Si quiere, ¿dónde quiere que le haga? He notado en estos 30 años que llevo haciendo estas terapias, el paciente uno a veces lo coge por un protocolo que le enseñan a uno para hacer, para seguir el seguimiento de las manos, y entonces empieza uno, y entonces empieza por la cabeza, se para, se incomoda, como diciendo, media burra, eso por ahí no es, ¿no? Entonces por ahí, dice, tan raro. Entonces, bueno, entonces sigo más abajito, ¿no? Hasta que llega el paciente a veces a sentárseme encima, como diciendo, espérese que es por la cola que empiece. Entonces ya yo empiezo por la cola y empieza y se relaja. Entonces el dueño del perro, claro, dice, pero si asombra. Nunca hace eso, nunca se arrima la gente, es esquivo, ¿cómo hace eso? Pide el permiso, me lo dio y ahí se queda y ahí empiezo la terapia. Ellos saben cómo comunicarse, dónde te podemos encontrar, cuáles son esas redes sociales, porque yo sé que hay muchas personas interesadas, porque aquí en Mi Parque Tu Casa muchas somos amantes a los animales y quisiéramos esa ayudita para nuestros peludos. Pueden encontrarme en las redes sociales, uno Sandra Alba, y en Facebook, etóloga Sandra Alba. Sandra, muchas gracias. Ay, con mucho gusto. Por este espacio, por ese amor que le regalas a todos los perritos y los gaticos. A nosotros se nos acaba el tiempo, Manu. Sí, señora, se nos acaba el tiempo. Mañana tenemos una cita aquí en Mi Parque Tu Casa, 9:35. No se lo vayan a perder, porque mañana llega Yoga al Parque aquí en Telemedellín, para que ustedes posiblemente vengan y hagan la actividad. Nos vemos. Chao, chao.